un número importante de expertos globales advierten que en los próximos meses, el mundo podría estar enfrentando una crisis alimentaria sin precedentes en la historia reciente. En los últimos 3 años, el número de personas que sufren de inseguridad alimentaria se incrementó de 135 a 345 millones. Afectados, primero, por los cierres de la economía debido a la crisis sanitaria, y segundo, a causa de la criminal invasión a Ucrania. De ellos, 50 millones de seres humanos en 45 países están al borde de la hambruna. Hasta el 2014, el hambre en el mundo venía en constante descenso, pero desde el 2020 se ha formado una tormenta perfecta en el sistema alimentario planetario. Por un lado, a principios de 2020, los encierros provocaron graves problemas en las cadenas de suministro y el comercio marítimo, que transporta el 80% de los bienes que se comercializan en el mundo, aumentó sus precios en 18 veces. Esto impactó directamente el costo de los alimentos. Por otra parte, la invasión de Rusia a Ucrania provocó un aumento desproporcionado en los precios del trigo, el maíz, el aceite de girasol y otras materias primas. Ambos países son graneros importantes para el mundo y representan un alto porcentaje de las exportaciones globales. Además de estos desafíos, la crisis alimentaria se ha visto agravada por el incremento de más de 70% en el precio de la energía y los fertilizantes, a lo que se suma que la naturaleza ha dañado cosechas en diversas partes del mundo por sequías o tormentas. Todos estos factores han reducido la cantidad de alimentos o ha incrementado los costos de producción de estos, haciéndolos mucho menos accesibles a la población más vulnerable del planeta. Más de 20 naciones han reaccionado imponiendo límites a las exportaciones de alimentos, intentando garantizar el suministro interno. Pero esto solo agravará la crisis, al dejar menos alimentos disponibles en el mercado mundial. Organismos internacionales, tanques de pensamiento y revistas prestigiosas han criticado duramente esa medida. Otros países han optado por subsidiar la producción agrícola o bien por brindar subsidios directos a los más pobres. El reto de estas medidas es cómo hacerlo de forma transparente y sin que se caiga en el clientelismo político. Los precios de varios alimentos y materias primas se han reducido en los últimos 2 meses, pero persiste el temor de que nuevamente se incrementen por falta de acceso a los fertilizantes sintéticos o por eventos climáticos que pueden afectar o incluso destruir cosechas en los grandes países productores. La subida de precios en los alimentos está provocando una crisis humanitaria de gran escala y podría provocar graves crisis políticas en los próximos meses. La revista británica The Economist estima que en muchos países podrían aumentar los episodios de protestas y disturbios como consecuencia del hambre. Se afirma que la primavera árabe fue provocada por los altos precios de los alimentos en esos países. Los gobiernos del mundo deben prestar atención a la amenaza de una crisis alimentaria en los siguientes meses y deben ser responsables y solidarios, sin caer en el populismo clientelar o limitar el comercio mundial. Y las élites deben ser creativas y ejercer el liderazgo que les corresponde. La historia nos enseña que las soluciones se podrán encontrar en el incremento de la productividad en la agricultura y en la industria alimenticia, y más en esta era de acceso a la tecnología de punta. Y en el reforzamiento de los valores liberales y de las instituciones democráticas, para garantizar la continuidad del único sistema político que, una vez más, puede salvar a la especie humana: la democracia liberal y republicana.